estudiantes migrantes expulsados del país. Un estudiante le cuesta al Estado 3 millones y medio y un soldado vale 18 millones. ¿En dónde estamos invirtiendo el futuro del país, digámoslo así? Pues en Chile la educación se entiende como un lujo. Mi problema era la plata, que yo no quería seguir pagando en Chile. Y el otro lado era que acá en Argentina nosotros habíamos venido de vacaciones y yo ya tenía un montón de contacto con este pueblo. Nosotros entendemos que la educación tiene que ser gratuita, está en la Constitución argentina, no es que está en una ley. Sea como decía el compañero, sea asegurar una educación pública gratuita. Si yo no tengo ese sentimiento de decir, me está doliendo mi bienestar incluso acá, creo que yo no tengo memoria de dónde vengo. Y es por eso yo soy exiliado y no soy inmigrante. Bueno, mi nombre es Natalia, tengo 27 años, estoy estudiando Sociología en la Universidad de Buenos Aires y acá llevo más o menos 5 o 6 años. Me vine porque no estaba contenta en la universidad que estaba allá, privada, estudiando también Sociología y nada, quería un cambio, quería cambiar de universidad, de espacio, intenté presentarme mucho a la Nacional y nunca entré. Entonces, buscando alternativas, me enteré que acá se podía venir a estudiar, así que empecé a investigar y bueno, di con la UBA. Yo llegué el 2007 acá, ya voy a cumplir 7 años. Bueno, me vine a estudiar economía, entonces los primeros años estudiando economía fueron un poco raros porque venía de haber estado en el último año de una carrera que es filosofía, entonces con esas relaciones sociales entre los últimos años de la carrera son distintas que cuando tú volví a entrar a pregrado otra vez. Entonces para mí fue súper raro entrar a clases con los más chiquititos, una carrera que era difícil para mí. Después socialmente me costó mucho encontrar un lugar donde vivir, también con la incertidumbre de saber dónde, cómo me voy a desenvolver. Argentina es el primer país en América Latina que coloca la escuela primaria como obligatoria y también un país con muchos inmigrantes. Argentina decide que la escuela es la integradora nacional, digamos, la generación que se llamó generación del 80, 1880, decide que la escuela iba a ser la herramienta de construcción de la nación. Y por eso muy tempranamente, en 1882, sale la ley de educación que es pública, gratuita y laica. Yo tenía una deuda el último año de la carrera. De no haber pagado ese año. Entonces dejé todo incompleto, los trámites. Me vine, ya habíamos hablado con mi compañera de venir, ¿no? Y pensar en terminar todos los trámites allá significaba un montón de plata. Tenía muchos amigos que habían venido acá y habían estudiado acá. Entonces ya tenía como algún tipo de conocimiento. No era tan extraño. Y bueno, el cuento del idioma también a favor, que de todas maneras era cerca, y un poco que fui investigando y las recomendaciones era como que era realmente una posibilidad venir a estudiar acá, en términos de costos. Al contrario de lo que quería la dictadura, la democracia recupera la educación pública abierta, gratuita para todos. Argentina vuelve a colocar la universidad como un lugar donde todos los jóvenes tienen la posibilidad para desarrollarse profesionalmente. Y el último gobierno, los últimos gobiernos, me tocó a mí ser ministro de Educación en el año 2003, cuando la universidad estaba en una situación financiera muy crítica. Yo fui de 2003 al 2007, nosotros hicimos algunas leyes que recuperaron fuertemente la inversión en educación y permitieron mejorar fuertemente la educación en la Argentina. Yo solamente entendí que un economista podía decirle cómo tenían que ser las cosas, que los economistas eran como los sacerdotes del sistema. Entonces me vine a estudiar economía acá, Argentina, pensando en volver, terminar y volver y decir, mira, ahora sí, todo lo que estaba diciendo tiene sentido, mira. O sea, no era una cosa de ser romántico nomás. Y me vine por eso, pues. Y me vine a hacer la carrera entera, no pensé terminar, traer nada para acá, ni hacer ningún posgrado, también porque la educación en Chile es relativamente mala. Thank you.
Yo trabajo la migración chilena reciente, a partir de la década del 2000, si se quiere, a partir sobre todo de la especificación de la moneda argentina, es decir, de la salida de la convertibilidad con la crisis, de lo que se conoce como la crisis del 2001. A partir de ahí empiezan a haber ingresos no masivos, no es una migración masiva, pero sí es novedoso, de jóvenes chilenos hacia la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de La Plata principalmente. En el 2006 se legalizaron 965 residencias, mientras que en el 2007 se resolvieron 3.700. Claro, el 2006 es una fecha importante, un hito en cuanto a la legislación de migración argentina, porque entra en funcionamiento el plan Patria Grande, ¿ya? Sin embargo, bien, si tenemos este cambio de cifras, es importante contextualizar que de ahí en adelante, del 2007 para acá, hasta 2013, en ningún momento la migración colombiana ha mermado. Hay una afluencia de estudiantes extranjeros de Argentina muy importante. Hay influencia, en primer lugar, la afluencia es de países latinoamericanos. Colombia y Chile están a la cabeza, pero también, por ejemplo, Perú y Bolivia y Uruguay tienen muchos estudiantes aquí en la Argentina. Y tiene que ver con una doble situación, lo caro que es la educación en los países de origen, la posibilidad de estudiar y con alto nivel aquí en Argentina, fundamentalmente carreras duras, digamos, y medicinas. Entonces, en este sentido, carreras que anteriormente se iban a estudiar a Estados Unidos o que iban a estudiar a países centrales, muchos estudiantes hoy eligen Argentina como el lugar donde se puedan perfeccionar. Tengo 23 años y estoy estudiando, nací en Israel y estoy estudiando sociología hace 3 años acá en la UBA. Bueno, me llamo Pau, soy de Barcelona, tengo 28 años y hace 2 meses que estoy en Argentina. Soy chilena, tengo 23 años, me vine el 2011 a hacer el CBC acá en la Universidad de Buenos Aires. Estudio sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y la razón de por qué me vine a estudiar acá es porque en Chile la universidad está completamente ligada a una idea mercantilista. Estudié trabajo social el 2009, después el 2010 trabajé, junté plata y me vine para acá. Acá igual estoy estudiando y trabajando y tratando de como medir eso. Estaba dentro de mis planes hace tiempo venir a Buenos Aires. Más que nada porque por la oportunidad, ¿no?, de un país que ofrece educación gratuita, además de tener una carrera que tiene mucho más años que la sociología en Chile. La sociología en Chile fue cerrada por la dictadura, entonces es una carrera prácticamente nueva. Bueno, darían ganas de estar estudiando allá si se pudiese igual. Pasa que en cierta forma uno es de allá, o sea, uno no pertenece acá. Y le encantaría, por más de que uno se encariña con el pueblo argentino, le gustaría estar cerca de su gente. En cierta forma la educación no te lo permite y uno está en la obligación, como muchos compatriotas, de venir para acá a estudiar y poder cumplir sus sueños, ¿no? Chilenos más valientes, esos que reclaman sus derechos y van al frente. Así que vamos corriendo a los Girardi, Andrade, Pizarro, Toballo, Minami. Y cualquiera que ya se enrede en esas redes, dime con qué marcha, te diré quién eres. Desde la bomba era hasta la polar, con tal de lucrar no tiene moral. Pueden matar, no les importa nada en el sur. Bueno, mi nombre es Diego Higuera. Yo soy antropólogo de formación de la Universidad Nacional de Bogotá. Vine acá a la Argentina a hacer una maestría en ciencias sociales con orientación en educación. Actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias sociales en la UBA. Y en el medio empezó este proyecto y formamos un grupo llamado el Grupo de Análisis de Migración Colombiana a la Argentina, que tiene como un primer objetivo analizar las trayectorias curriculares de los alumnos colombianos en la Argentina, qué están haciendo, a qué se dedican, dado que no hay una información sistematizada de todos. Mantequilla para el arroz, las lentejitas. ¿Y el arroz? ¿Qué pasa con el arroz? Ah, ya está. Venirse a estudiar en una universidad pública acá implica medio proyectarse a estar aquí 6 años. Claro. 6 años con el CBC. Y yo creo que nosotros, la educación en Colombia,
un poco que más que disfrutarla, también es como esta prisa, ¿no? Además, como pagamos tanta plata y todo, uno no se puede demorar tanto tiempo cursando una carrera, es como que hay que salir. Hay toda una coyuntura de país, pensado, vivido, sentido, que hace que mucha gente se haya movido en el último tiempo, ¿no? Entonces, sí hay una coyuntura política, pero yo creo que hay que mirar el fenómeno como una totalidad, ¿no? O sea, hay una parte de exilio de persona que se va agotada en 2007 de un autoritarismo muy fuerte. Encontrar esos nuevos lugares que nos permite darnos cuenta de que nuestra realidad, así como la vivimos, no necesariamente tienen que ser así las cosas. O sea, que esas injusticias y esas carencias y esas cosas no tienen por qué ser así. Eso se aprende viajando, pero también toca tener una mente abierta, ¿no? ¿Y sabes qué? Por eso no es viajar, es migrar. Es pasear. No, y es migrar, claro. Es no irse de viaje, sino, o sea, migrar. Irse a vivir realmente. La otra cultura, la otra sociedad, para poder tener una visión de tu país también, ¿no? Está bueno eso. Igual, digamos, todo esto que hablamos es muy bonito en términos de lo que tú, como de rescatar las ganancias que uno ha obtenido de haber tomado la decisión de irse del país. Claro. Pero después está la otra cara, que es, bueno, lo triste es que uno elige irse, no siempre, y en realidad, por lo general, no es porque uno quiera irse del país, sino porque le toca. Entonces, por eso la gente, los migrantes, tenemos un poco esa nostalgia y esa tristeza de eso, de habernos tenido que ir para conseguir un mejor futuro, para, no sé, para poder acceder a cosas, para tener una mejor vida. Saber que nos movimos con una convicción de que había una decisión individual y resulta que nos encontramos como siendo parte de un tiempo, de una época, de un fenómeno, de unas preguntas compartidas, que seguramente esas preguntas compartidas son las que nos van a llevar a estar allá en conjunto y seguir construyendo país. No me he sentido completamente bien acá. A pesar de todas las cosas que tenía, a pesar de mi amigo, a pesar de que este estado me da muchas más facultades para poder desarrollarme, estoy constantemente pensando en Chile. O sea, no puedo estar tranquilo si es que mis compañeros, mi familia, mis amigos no tienen las mismas libertades que tengo acá, los mismos derechos. Eso a mí me debería tener, como cualquier migrante lo debería tener enrabiado mínimamente. Pero hay muchos compañeros que no les genera nada eso, es más, se acomodan. Sabes que aquel invierno te esperaba expectante, mi primavera. Sabes que la emoción que generabas en la gente. Un poco la concentración tiene que ver con eso, con repudiar un presidente que le ha causado, pues sabemos todos los daños que le ha causado al país, a la gente, violación de los derechos humanos, bueno, todo esto, pero somos nosotros los que nos concentramos hoy a decir, reconocemos que nos reconocemos y sabemos que somos sujetos, víctimas también de esas políticas neoliberales de Uribe. Todo fluye, todo fluye. Sabes que los fluidos se han pegado en su apariencia, gorda apariencia. Sabes que yo no pierdo más el tiempo en preguntar por sus conciencias. Sabes que yo no quiero estar al margen de los hechos. Ni un solo día piensan vendernos fútbol como histeria pa' no hablar de la comida. Y ese mirar a América Latina desde otro lugar, desde esa cosa que nos hace similares, desde ese problema que nos toca como ciudadanos de lo mismo. Y en ese sentido el repertorio de acciones colectivas del movimiento estudiantil en Colombia en el 2011 fueron muy novedosos.
porque implicó para el movimiento estudiantil en los dos últimos años tomar una fuerza muy grande en cuanto a la legitimación de la protesta social y evitar la criminalización de la misma. Ahí hay un primer eje interesante también para la relación del movimiento estudiantil chileno-colombiano. Y obviamente son producto y son la expresión de unas lógicas compartidas que no solo tienen que ver con un modelo neoliberal instalado hace 20 o 30 años. Nosotros trabajamos con la gente de Colombia. No es igual, pero es similar el contenido, el tejido social. Los procesos chilenos son muy similares a los nuestros. También están enmarcados en una, o siguen esta dirección del modelo neoliberal de privatización de la educación, muy complejo, entonces la gente no tiene acceso tampoco a la universidad o es muy costosa. Estamos acá haciendo una concentración, un plantón, porque fue invitado el expresidente Álvaro Uribe Vélez a dar una conferencia que se llama Liderazgo en tiempos de crisis en un hotel. Pero como respuesta le han mandado por temor mil vigilantes. Sos un fascista, genocida, criminal. Uribe, Videla, la misma mierda son. Llamamos a la comunidad argentina, al pueblo solidario del mundo, a denunciar a este genocida. El creador ideológico de toda una maquinaria de Estado, que unió la fuerza pública, que unió a los comandos paramilitares en los campos, que unió la política, los congresistas, el Senado, todos a favor de una sola causa, reformar la patria, reformar la punta de muertes, reformarla a la derecha. Somos los compañeros que en la lucha te esperamos. Los estudiantes se paran frente a esto y dicen, no queremos más esto, no queremos que los recursos vayan a la guerra, porque la prioridad del Estado aumentó el gasto público en armas, digamos, y en gasto de defensa, y prácticamente era 10 veces el presupuesto que se le daba a la universidad. Aquí estamos en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, en la Universidad de los Trabajadores, que es una universidad que se está llevando adelante hace un tiempito en una fábrica recuperada por sus trabajadores. Dentro de esa fábrica recuperada, que se llama IMPA, una parte es el centro cultural, otra parte es donde se llevan adelante los trabajos y esta otra parte es la Universidad de los Trabajadores. Nosotros estamos aquí generando un encuentro que este es el segundo día sobre el exilio. En República Dominicana tenemos acceso universal a la educación, pero hay 20.000 chicos descendientes de haitianos, por ejemplo, que no pueden acceder al sistema educativo porque no tienen partidas de nacimiento por irresponsabilidad del Estado. Y de repente sí, hay una universalidad que se puede declamar en cualquier discurso, pero que en la realidad real, como le dicen los pensadores, No es tal. Parece que tuviera miedo, ¿no? Un compañero planteaba que el neoliberalismo era la no ideología, ¿no? Porque no basta solamente con cambiar la educación dentro de este sistema capitalista. Ellos en realidad son migrantes en un término clásico, pero políticamente ellos se autoidentifican como exiliados educativos. La educación paga no va a parar el proceso de que los trabajadores le paguen la vida a los ricos. Las personas pobres no pueden acceder porque las condiciones materiales reales no les dan para ir a estudiar, o trabajas o estudias, pero las dos no se puede. Creo que la experiencia migratoria y la vida como migrante y pensarse como individuos y pensar su sociedad desde una nueva sociedad con un sistema educativo diferente, es lo que los habilita a pensarse políticamente como exiliados. Y no soy migrante acá porque en realidad si hubiese venido acá para estar mejor, me hubiese ido para Dinamarca, Francia, Finlandia, lugares donde seguramente estaría mucho mejor que estoy acá. Y vine acá porque estoy al lado, porque la educación acá, porque el pueblo argentino además le abre los brazos a todo el mundo, porque la educación es mejor que en Chile, y porque yo quiero volver rápidamente para ver si acaso podemos cambiar algunas cuestiones. Hola, Juana María, postraré, ya valió. Hola, Juana María, postraré, ya valió. Allá arriba, abogados, canales de los chalos.
estudiar con extranjeros y distintas nacionalidades, además música, trajeron otras cosas. Yo no hubiera escuchado nunca la marimba. Y a su vez, digamos, la mirada o la sensación que uno tiene ante la música no va a ser la misma que ellos, porque ellos la mamaron desde chiquitos y es como que, no sé, pienso que yo voy a tener otro sentir de esa música que traen y va a salir, yo no sé, música espectacular. Lo que más extraño en este momento de Colombia es la familia y también pues el momento en el que se encuentra nuestro país, ¿no? Porque pues me gustaría mucho ser parte del proceso que se está llevando allá, de ver cómo los campesinos y los estudiantes están y los obreros están en ese proceso de levantarse para reclamar esos derechos por los cuales estamos hoy fuera de Colombia. Digamos que el desarraigo es un extrañar de todas las cosas que uno estaba haciendo. El desarraigo es una cosa, por lo mismo es una decisión que no es nada fácil y que uno la toma por la sinsalida de Colombia también. Extraño mucho la familia, como los núcleos de personas que estamos desde hace tiempo haciendo estas músicas tradicionales. Y después uno extraña a veces cosas que parecieran ser como insignificantes. Claro, como allá uno las tiene, acá viene y no las tiene más, entonces, no sé, los alimentos, las frutas. La extrañeza pasa por miles de lugares. A mí me hace falta mi familia, por ejemplo. Es una extrañeza que va cambiando también a medida que pasa el tiempo. Pero creo que el proceso de retorno, por lo menos en mi caso, tiene que ver con una apuesta política de decir aquí es el país. La llegada de estudiantes extranjeros, sobre todo latinoamericanos, a la Universidad Pública Argentina, sin duda que es un aporte y una conquista, digo, también de parte del Estado argentino y una ganancia en términos de lo que allí se genera, ¿no? Esto de poder conocer las historias de nuestros países a través de estudiantes que están estudiando en la Universidad Pública Argentina y las perspectivas diferentes que pueden aparecer, los debates, las discusiones. Creo que enriquece a la universidad, enriquece a la educación, el aporte de diferentes miradas, ¿no? Mi nombre es Eliana Cogliati, soy de Argentina y a la marimba llegué estudiando guitarra, música contemporánea, jazz. Y tenía que hacer un concierto de graduación y yo quería hacer algo con mucha percusión y fusionarlo desde otro lado, desde lo que había estudiado. Y por tener amigos colombianos estudiando en la facultad, en la Escuela de Música, escuché el ritmo afrocolombiano del Pacífico. Generar una integración para nosotros, la posibilidad de que cuando vuelven a sus países recuerden muy bien a la Argentina, que recuerden su etapa universitaria, que hayan hecho amigos, que hayan conocido nuestro país en profundidad, que lleven esa amistad y ese amor por Argentina y por América Latina, para nosotros vale la pena recibirlos aquí. La experiencia de haber vivido en otro lugar es muy importante para pensar de maneras distintas que en dónde estamos situados, qué es lo que nos ocurre, y creo que eso es una contribución importante, sobre todo con base en lo que uno ya aprendió allá, porque no es que sea un corte de me fui a otro lado y volví fantástico. Entonces, bueno, yo lo veo de acá a un Chile que comienza a despertar, que comienza a enfrentarse con visiones, con lógicas distintas, que es súper interesante que nos volvamos a enfrentar, que la historia siga adelante, o sea, que a los años 90 Fukuyama se había impregnado en Chile y la historia se había acabado. Entonces, no es así. Si sigue avanzando, nos damos cuenta que el sistema neoliberal no es solamente un hecho económico, es un hecho social. Cómo nosotros nos comprendemos como personas, como familia, cómo nosotros nos entregamos el cariño. Quisiera que en Colombia, principalmente, la gente tuviera posibilidades de acceder a la educación gratuita, de calidad,
también, ¿no? Que el papel de la educación, que se valore la educación como un elemento fundamental para que progrese una sociedad. La Constitución argentina dice que la educación, desde la educación inicial hasta la universidad, tiene que ser gratuita, y lo dice pensando en que la educación es el derecho de los derechos, digamos. Hasta que nos reconozcamos de manera clara y precisa que nosotros pensamos que la educación hay que comprarla, no vamos a poder pensar un sistema de educación diferente. Es decir, es un derecho, pero en todos los niveles, para que todos podamos acceder, y que eso contribuye al bienestar, al buen vivir, digamos, en el nuevo sentido que se está hablando. O sea, no es solamente apuntar a que la educación sea gratuita o a mejorar los salarios. No, es cómo nosotros nos desarrollamos en esta sociedad. Y yo, seguramente el Chile que yo me gustaría encontrar, no sé si el que encontraré, pero me encantaría encontrar, es un Chile con organizaciones sociales maduras, donde la gente pueda comprender que hay una cuestión posible distinta, que empecemos a soñar. Creo que la inequidad y la desigualdad social es un motivo de lucha. Es un motivo de lucha, es como no tenemos por qué estar así.